Mira, me he mantenido con vida. Fue el cometido que te di, Sócrates. Sabía que lo conseguirías. Lo habría intentado, aunque no me hubieras dicho nada. No es tan fácil como parece lo de sobrevivir. No quedamos muchos. Pues vamos a rendirles homenaje, aunque ya no estén aquí, una vez lo estuvieron. Acompáñame. Mi opinión sobre la muerte es nebulosa, puesto que nada sé de ella. Ergo, sé que no debería tenerle miedo. A mí tampoco me asusta. Pero a muchos sí, porque no saben qué les depara la muerte. Solo se puede confiar en lo que los dioses saben. Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente. Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente. Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente. Febe. Nunca llegó a ser una chiquilla. Yo le hablaba como si ya hubiera crecido. Lo hiciste por respeto a ella. Cuestiona tus elecciones, Alexios, pero no dudes de ellas. Gracias por darle el entierro que merecía. Hay incontables más aquí, en el Elíseo. Los benditos se han ganado esa felicidad eterna. Uno de ellos es el gran Pericles. Atenas le debe muchísimas cosas. No lo llamaban el primer ciudadano de Atenas por nada. Hizo muchas contribuciones, pero también tuvo su vida. Si hubiera compartido su carga. Solo lo conocimos como se mostraba, pero ¿quién puede decir que ese no fuera realmente él? La guerra se lleva a tantos. Hasta Brásidas. Es posible, pero como espartano, cumplió con su deber y murió en combate. Podía haberlo ayudado más. Estaba de mi parte. Lo vengas sobreviviendo. Tendrá los honores de un héroe. La gente recordará cómo acabó Cleón. Unos soldados encontraron a Cleón en la playa. ¿Una baja de la guerra? No sabría decir. Cuesta recordar qué ocurre en el fragor del combate. Es igual. Espero que se pase una eternidad en el Tártaro por lo que hizo. Seguro que nuestros amigos nos esperan en la luz. Brindaré por eso. No puedo negarme. Bueno, esto me ha proporcionado mucho material nuevo para mi próxima obra. Alexios mató al mercader como una acción de espionaje. ¡Qué emocionante escribir una escena así! Aún no hay escena de amor. Deja que te dé la inspiración ahora. La belleza es efímera. Aprovéchala bien, Alcibíades. Y por ello, levanto mi copa. Por nosotros, que hemos persistido contra todo. Y por los que querían persistir. Un homenaje tan bueno como tu canto. Y por los dioses.
Y ahora, querido profesor, creo que deberíamos irnos a dar una clase privada. Me temo que no he bebido bastante vino para ello, Alcibíades. Pues llenadle la copa. Podríamos ir de caza. A veces creo que pasamos en el mar tanto tiempo como en tierra. Quizás tengas razón. Hemos viajado mucho juntos. Creo que es hora de que tome mi propio rumbo. Claro, aunque me gusta que estés conmigo. No esperaba que te quedaras para siempre. Sabía que debía irme mientras aún te sintieras así, pero me resultará extraño. Nos costará acostumbrarnos. Bueno, ¿a dónde quieres que te lleve? Los muelles cerca de Atenas, por ejemplo. Allí hay gente de la que también quiero despedirme. Seguro que les apenará verte marchar. ¡A Atenas!
A veces tengo que pellizcarme para asegurarme de que todo lo que hemos vivido no ha sido un sueño. Y gracias a tus escritos, tardaremos mucho en olvidarlo. El mundo necesita conocimiento. Mi mente está desbordada con los recuerdos de lo vivido. ¿Tienes alguno preferido? ¿Cómo podría elegir? Tú me has abierto los ojos. Son muchos los secretos y misterios desvelados que cambiarán el rumbo de la historia. Tu lanza y lo que evoca. La Atlántida, el culto. Pero ninguna de esas hazañas las conseguí yo solo. Tú también estabas ahí, conmigo. ¿Cómo he podido no darme cuenta de algo tan evidente? No podías. Por eso tienes tanto mérito como yo en lo conseguido. ¿Qué es lo que más recordará el portador del águila de este viaje? Como tú dices, es imposible elegir un solo recuerdo. Parece que nos conocimos hace mucho, pero hemos vivido todo eso en muy poco tiempo. Me alegro de que visitaras la Pitia y de que vieras a Barnabás. Es el momento. Echaré de menos nuestras charlas, pero nuestros caminos deben separarse. ¿A dónde irás a partir de ahora? A Turios. ¿Qué se te ha perdido allí? Eso es lo interesante. No tengo ni idea. No hay muchos que disfruten tanto de lo ignoto como tú. Solo es ignoto hasta que alguien se molesta en darlo a conocer. En Turios, ese alguien seré yo. ¿Volveré a verte? Nuestros caminos pueden cruzarse de nuevo. Y espero que lo hagan. Si eso ocurre, significará que algo importante aguarda a la vuelta de la esquina. Entonces espero que nuestras aventuras no acaben nunca. Nunca se me han dado bien las despedidas. Siempre despiertan una sensación de fin, pero no sabemos si este es un adiós definitivo. Buena suerte en tus viajes, Heródoto. Estoy deseando saber cuál es tu próximo destino. Te contaré mis historias siempre que tú también me cuentes tus novedades. Me parece bien. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte.
Alexios, nunca tenía que haber sido así. Hace décadas, un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo. Que el mundo funcionaba en partes iguales, orden y desorden. Algunos cayeron seducidos en los retorcidos brazos del caos, y el culto de Cosmos nació. Abusaron de su poder y abocaron al mundo griego a una guerra eterna, la que tú debías detener. Al destruir el culto, conseguiste lo que yo no pude. Eres un héroe, pero tal desequilibrio tiene un precio, hijo mío. Porque sin caos rige el orden supremo, una pérdida de progreso y libertad. Aún hay esperanza. Esperanza en ti y en el futuro que traerás. Debemos enmendar nuestros errores. Usa el bastón. Repara la grieta en el universo. El mundo depende de ti, Alexios. Debes volver a ser el héroe. Tú también lo has visto, ¿no? Una hermosura. ¿No crees? ¿Qué estás haciendo aquí? Has matado al último miembro del culto. Bueno, casi. ¿Qué? Interpretaba un papel, Alexios, el de Sectaria. Ahora que han muerto, llega un nuevo orden mundial gracias a ti. ¿Y aceptaste sus normas, las del maldito culto? Las autoridades griegas no estaban haciendo las cosas bien. Lo que buscaba el culto era empezar de cero. Mediante la corrupción y el dinero sucio. Ha muerto gente en una guerra inventada por ellos. Avivar la guerra fue uno de los métodos, sí. Pero todo estaba bajo control. Hasta que dejó de estarlo. Y de pronto, nada de lo que hacíamos me gustaba. Creía que Deimos estaba con vosotros. No de la forma que esperábamos. Como habrás comprobado, es incontrolable. Logró hacerse con el timón y lo sujetó con una mano más dura que la mía. Malaca. Y estabas tras nosotros. No tras vuestro linaje. Gente como Leónidas, como tú, siempre fuisteis una amenaza. Pero me sorprendí al conocerte.
No te pareces en nada a Deimos. ¿Por qué no usarme a mí sin más? Estaba a tu merced. Me hiciste ser optimista. Y creí que me ayudarías a derribar a un culto cada vez más corrupto. Y lo hiciste, aún sin saberlo. Tengo que asimilarlo. Pero sé que tenías buenas intenciones. No creo que hayas mentido sobre eso. Jamás. Creí que podría mantener el control, pero me sobreestimé y se me fue de las manos. No lo entiendo. ¿Qué es esta pirámide? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué la tiene el culto? Yo también he intentado averiguarlo, pero para mí es igual de misteriosa que para ti. Hace décadas que el culto venera esta pirámide y la hemos usado para sustituir al oráculo de Delfos, el más respetado de todo el mundo griego. Aprovechar la confianza del pueblo en un panteón de dioses muertos nos ayudaría a remodelar la humanidad según nuestros intereses. La pirámide confiere el poder de ver los hilos del tiempo, pero solo a ciertas personas. Personas como Deimos y tu linaje. Pero tú también has visto algo. No sé cómo ni por qué, pero sí que me ha enseñado algo. ¿Qué viste? Te vi a ti. En la visión, destruías la pirámide primero y el culto después. Vi lo que vendría a continuación. ¿Después del culto? Un nuevo tipo de orden dominado por el rey filósofo nos sustituirá. Se creará una tendencia en la que se pasará de los viejos dioses a una sociedad racional en un reino construido por el pueblo y para el pueblo. Y tengo que encontrar a alguien que lo guíe. Pero jamás podría lograrlo con el culto y su caótico régimen. Así que estoy dejando que ejecuten sus planes y que el culto de Cosmos se extinga de forma natural. Espera, ¿Pericles lo sabía? Quería protegerlo, así que se lo oculté. Si habría formado sus propias opiniones, pero en ningún caso debería haber muerto. Esa es la verdad. Has tomado decisiones controvertidas, pero creo que esta fue la correcta. Tú lo conocías. Solo se preocupaba por el bienestar de la Hélade. Contárselo habría sido su perdición. Vale. ¿Qué pasa ahora? Cambio de rumbo. Hacia una nueva república con un gobierno supremo. Un sueño que haré realidad. Pero sigue siendo un sueño. Y no muy realista. Ignora lo que sabes y usa la imaginación. Olvida la democracia. Basta de rojo y azul. Solo ciudadanos trabajando por el bien común. Es una locura. No funcionará, Aspasia. No lo hizo antes. No es locura, sino iluminación. Cuando el pueblo de Atenas se entere de esto, entenderá qué es lo que siempre quiso. Incluso tú. Tengo dudas. Has pasado toda tu vida pensando por ti mismo. Déjate llevar. Mi plan requiere que confíes en mí. Ven conmigo. Este futuro no es un sueño. Vete ya a liderar esa nueva república. No seré yo quien la lidere. Necesitamos a alguien sabio, como un filósofo y preclaro, como un rey. No es poca cosa en estos días. Nada de esto habría sido posible sin ti, Alexios. Estás haciendo lo correcto. Siempre intento hacer lo correcto. Entonces perseguimos lo mismo. Alexios, hay mucho que hacer, cielo. ¡Alexios! Puedo soportar eso y más. Thank you.
Ugh!